Hola, soy Maite, parada de larga duración, llevo fuera del mundo laboral 19 años y me he apuntado al curso de competencias básicas digitales para poder encontrar trabajo con más rapidez. Maite es nuestra siguiente protagonista, es un ejemplo de todo lo que os estamos contando. A pesar de llevar muchos años desempleada, sigue preparándose a conciencia para mejorar su empleabilidad, para, en definitiva, lograr incorporarse al mercado laboral. Es un claro ejemplo de que nunca hay que perder la esperanza. Hola, soy Maite, parada de larga duración desde hace 19 años, he tenido algún empleo temporal de 1 o 2 meses y desde hace 3 años, por circunstancias personales, he tenido que empezar la búsqueda de empleo más activamente y con más urgencia. Desde hace 19 años me he dado cuenta de que el mundo laboral ha cambiado muchísimo, estoy totalmente desactualizada y he decidido y descubrí unos cursos de alfabetización tecnológica que creo que me van a ir fenomenal para poder actualizar mi currículum y mi vida laboral. Aquí en la zona sur es donde están las clases, que por cierto llego ya tarde y me tengo que marchar. A pesar de que estoy en paro, mi día es bastante activo. He hecho currículum, voy al ayuntamiento a ver todos los trabajos que salen en el tablón. Cuando llego a casa sigo echando currículum porque a través de Amparo, que es la técnico de estos cursos, he descubierto que se pueden utilizar las redes sociales para echar currículum por internet. Estamos en un curso de competencias digitales básicas, en un espacio para el empleo, en concreto en el de Mérida, Zona Sur. Aquí nuestros usuarios aprenden a utilizar herramientas tales como documentos de texto, crear tablas, abrirse una cuenta de correo electrónico, como no, por supuesto, también aprender a utilizar la nube. Esto les proporciona unas competencias digitales que a la hora de buscar empleo les viene muy bien para estar actualizados, reciclados y aprender a buscar empleo online. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo vas? Venga, cuéntame qué tenemos que hacer ahora. Muy bien. Bueno, ya tenemos la tabla creada, ¿de acuerdo? La hemos completado. Bien. Vamos a intentar modificar alguna cosita y editarla. Vamos a poner, por ejemplo, alguna columna alineada a la izquierda, otra centrada, otra alineada a la derecha. Utilizaremos alguna negrita, algún color, el subrayado, cursiva si tú quieres. Y vamos a señalar algo para toda la tabla. ¿Cómo? Con la flechita, acuérdate que está en la parte superior izquierda, ¿vale? Vale, perfecto. Este curso me está sirviendo muchísimo para aprender sobre el manejo de las redes sociales, de muchas herramientas, del Office y sobre todo pues la nube, que también ha sido una herramienta súper importante que he descubierto en este curso y que de alguna manera pues estoy segura que me va a ayudar a encontrar trabajo. Aunque lleve 19 años en situación de parada, pues yo creo que hay que mantenerse activa, hay que mantenerse optimista y nada, seguir en la búsqueda de empleo hasta que salga. Para trabajar con parados de larga duración, nosotros lo que hacemos es centrarnos mucho en este colectivo. La mayoría de la gente que viene son desempleados y muchos de ellos son de larga duración. Lo que hacemos es analizar el perfil del grupo, intentamos siempre que sea un grupo lo más homogéneo posible, les escuchamos, vemos sus necesidades reales y les enseñamos a tener competencias digitales. Con estas habilidades y alguna que otra enseñanza de herramientas van a poder encontrar empleo muy fácilmente y sobre todo van a poder moverse por el mundo online para poder desempeñar esas habilidades y poder buscar empleo de otras maneras diferentes como hasta ahora lo estaban haciendo. Muchos de nuestros usuarios han encontrado ya empleo e incluso han tenido que dejar el curso a mitad porque han recibido de una oferta de empleo. Muy bien, pues hemos visto cómo Amparo orienta, en este caso a Maite, que es usuaria de ese curso de competencias digitales básicas.